Más de 30 trabajadores municipales recibieron el certificado del curso de actualización en políticas públicas y gestión municipal, el municipio del futuro, coordinado entre la Universidad Nacional Arturo Jauretche y el municipio de Florencio Varela, con el objetivo de mejorar la atención a los vecinos. Realmente para nosotros darle un valor agregado a los empleados municipales es muy importante, porque ese valor agregado, que es la formación, da más fortaleza al empleado, al funcionario municipal, y por otro lado, más garantía a los vecinos que vienen a reclamar por servicios. Hemos acordado con el sindicato municipal premiar la productividad, así que ahí vamos a notar si los que hicieron los cursos consiguen los premios de productividad. Nos reunimos, un grupo de docentes de la UNAG, se elaboraron los contenidos, los aprobamos primero, luego por el Consejo Superior, después se le dio un reglamento, esto es cantidad de asistencia, trabajos que se presentan, extensión de los trabajos, para que todos sintieran que era muy relevante. No solo nosotros, que estábamos muy entusiasmados con esta idea de trabajar con la gente que se desempeña en la Municipalidad de Florencio Varela, concretamente en este caso, sino en hacer un caso que la Municipalidad de Varela, que tiene la suerte de tener a su intendente como presidente de la Federación Argentina de Municipios, pueda repicar en otros casos, con otras universidades, en otros escenarios. Nosotros sabemos que se asciende solo a través de la educación, o por lo menos así lo aprendimos, y esta es una parte de la educación. Participaron también de la entrega de diplomas el rector de la UNAG, licenciado Ernesto Villanueva, el director del Centro de Política y Territorio, licenciado profesor Rafael Rufo, funcionarios municipales y miembros del Consejo Superior de nuestra universidad.